¿Qué rollo, mi gente? ¿Cómo están? Pues bueno, señores, quiero compartirles este videito que grabamos en el jaripeo de época, donde mostramos las partes que no se vieron en el jaripeo, en la convivencia que tuvieron los magníficos, donde pues ahí estuvieron algunas charlas, algunas anécdotas, parte de la gran convivencia que se dio con ellos y con todos los invitados que llegaron a el segundo convivio de los magníficos. Así que, señores, los invito a que vean esta joya de video, porque se van a encontrar a muchas personalidades que hoy en día ya no están en el ámbito del jaripeo. Así que, señores, vámonos. Pues siquiera para nosotros, que nos gusta a nosotros ya, pero un gustazo que esté aquí. Oh, gracias, al contrario, muy amable. Cheito. ¿Qué pasó? Ah, no, la que a muchos les va a dar mucho gusto, ¿no? Sí, no, verdad buena que... Ahora, nadie esperaba. No lo esperaba, Robert. Y lo he estado, suerte, se lo estoy manifestando a Roberto. ¿Cómo no está Roberto por acá? Ya hace falta Roberto, ya hace falta el Manotas y muchas cosas que saber de este hombre, y aquí lo tenemos presente. Yo creo que se están barbereando, Roberto, porque estás aquí. Antes decían, ah, que ni venga y se acaba. Nada, sí querían verte, muchos querían verte. No, pues no, no, no. Ahora sí se voló la barra del rebelde. Y... No, yo que el pinche mezcal, es su hijo. Porque sí habíamos dicho, ¿verdad? De invitarlo, sí. Y Churro dijo, no. Pero pues es que está en Jalisco, no va a venir. Los va a mandar a la chingada, van a ver. ¿Qué dijo Churro? Yo también le dije al Churro, iba a hablarle al Churro. Hoy les vamos a contactar a Roberto. Y mira, qué sorpresota tenerlo aquí. Dice que le buscan un toro porque quiere montar. Ahí está, ¿no? ¿Ya no va? Él fue mi fiel escudero por muchos, ¿sí?, años. Cheito. El 12. Qué chido. No, parece, tuve la fortuna de... A él yo lo conocí. Es más, compartí en un jaripeo con él en 1980 en Topilejo, cuando montamos los toros del cartón. Esa vez me tocó a mí montar. Tú le montaste a uno de Chavucingo, que creo que se llamaba el Indio o el Guarache. El Guarache. El Guarache. Y Felipe Castillo le montó al Camaleón. Y yo, muchos no me la creen, ese día yo monté el Urraco. ¿Ese que tiene su foto? No, ese es el... Ya llovió. No, ese, estoy hablando, eso fue en el... ¿Tú es 73? Entonces, el que tiene la foto, ¿cuál es? Es de uno de Estados Unidos. Qué chido. Pues ahí los dejo platicar, sí, ¿eh? Sí, Rebelde, muchas gracias. Voy a ver qué hace este mendigo del mezcal. Sí. Bueno, señores, pues ya estamos. Saluda, pareja. ¿Qué onda? Saluda a tu banda, a tus fans. Invita a la gente, que, ¿cómo está aquí? Los invitamos a que lleguen a jaripeo. No, güey, de... Ah, que se vengan a chambear. Ya, vénganse a chambear. Ahí está mi gente, para que vean. Empecemos a criticar por lo bueno. Vamos a empezar por lo bueno. Cajón bajito, pretal delgado, espuela del jinete. El jinete que haga lo suyo, el ganadero lo suyo. Y esto va a ser diferente ya. Al menos por este lado. Ya está mi gordito. De Rancho Santiaguito de Israel, mira. Te inauguras, papá, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Deja darte la patada. Como ganadero, mi Kobe, ¿eh? Encargado de Rancho Santiaguito. Apoyando. Ah, este güey. Que... Bueno, vamos a ver allá. A ver a Celso ya, que ya está llegando. Mi compa ya está ahí regando. Saludos, carnal. ¿No me vas a mojar? Dale. Vamos a ver a... A todos los que andan por aquí, que ya llegaron. Miren. Ese es un desgarre que abrieron y esta puta madre la buena. Es para que atender, es más, hasta yo. Vamos a ver a Salsito. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Fuiste a la colación o qué?
¿Qué onda? ¿Qué me mata? Me venía a pedir un favor, que un gustazo, que se encuentre esta persona aquí. ¿Tanto gusto? Yo de Caracheo. ¿De Caracheo? ¿Cómo estás? Que estoy en ganancia, ¿no? Sí. ¿Cómo más? ¿Qué cuentas? Nada, lo que ustedes me empiezan a contar para sacar hilo. Para empezar a sacar la hebra. El que cuando no querían montar, no se montó, si se sube, porque se sube. No, yo era incapaz de eso. No, yo era incapaz de eso. Estaba contando eso. ¿Qué tal las carnitas, mami? ¿Eh? ¿Qué tal las carnitas? Encontré con el hijo ¿están? De Duquita Aguilar. Y me decía, no, que Manota siempre llegaba, agarraba el toro petal y alzaba y le caía. Y esa vez dice, Manota, llévatela tranquila. Con el toro de la yegua. Así empezaba. Dice, pues que empezó, llegó el toro, lo agarró por tal, y pues no lo caló con todo el toro. Dice, a Manotas, tranquilo, no me vas a tocar mi torito. No, hace días se estaban acordando del nopalero cuando me dio una buena pinche simboloteada. Me estaba diciendo que lo había levantado como un metro del suelo, o al portal, y exageraciones. Exageraciones nada más, ¿no? Dicen que es lo que la gente cuenta, ¿no? Saludos, compa Rebeca. ¿Te acuerdas una vez cuando llegamos a la rancherita vieja, cuando todavía era de tablas de madera, la rancherita, que le montaste un toro de la meseta Tarasca, entonces al escribano, con unas espuelas que tú estabas experimentando, que te tumbó, pero así de volada, y ahí estaba la Chana de Morelia, Trinidad González, bueno, sobre toda la jornada vieja. Y te dieron, yo te llevé ahí, te llevé a presentar con ellos y a poco montas y ¿qué monta? Digo, ya lo llevé con Claudio Quintana, ¿con qué toro debutaste en la Aurora? Ahí en el jalimeo y ahí, déjate, vamos a la Aurora, pues ahora con el coqueto de Claudio Quintana, mucho montonón que se vendió. Y lo vieron, después me lo llevo a la rancherita, le monta al escribano de Antonio Reyes. ¡Ah, me lo saca de la bolada! Luego dice que Miguel González. Dile a su cuate que le busque por otro lado. No, hombre, no. De embalde ese cuerpezote que tiene. Y la es que se estaba experimentando con otro tipo de escuela. Lo que pasa es de que la escuela que yo usaba era charra, no era. Charra era de gancho. No tenía nada de gancho, tenía el puente, el casquillo. El puente grande. Tipo de la época de los chicas, ¿cómo se llama? De los chinacos o tipo busqueñas, nomás era la espiga por aquí así de grande y delgada, pero sin punta ni nada, era nomás trabada y amarrada de la caja, y así montaba yo, y pues con balona con el pinche escribano, pero pues no sabía dónde me metía, no montaba puro bueno. Bueno, pasó eso ahí con el escribano, pasa el tiempo, este ya fue agarrando más calle con el toro loco, porque este andaba más pegado con los charros. Entonces ya después, una vez fuimos a Nuevo León, donde tú ya montabas con Álvaro, con San Lorenzo. Y en esa plaza de Nuevo León, llegaste tú a montar con los ojos vendados. Y entre el público estaba Trinidad González, con unos cuates echándose una cerveza. Y me vio Trinidad y me dice, ¿qué pasó? Y dice, oye, este que va a montar con los ojos vendados, ¿no es aquel amigo que llevaste a la rancherita? Se acordó. No, dice, por el puro tamaño lo ubico. Y ahorita te veo aquí, te veo en Nuevo León. Sí. Y sácamelo. Sí, sí, es él. ¿Qué hubo? Le digo así. ¿Y qué tal? No, dice, pues ahorita ya trae un chingo de cartel por acá, dice, con los ojos vendados. Entonces me dice Trinidad. Dice, mira, dice, él montaba mucho acá para movernos, guerrero. Aquí la gente no sabe de brindis. Ve, dile a tu cuate que me brinde el toro. Quiero imponer esa moda acá en Guanajuato. Dile que me venga a brindar el toro. Y yo bajo al centro del ruedo, dice, para como
motivar a la gente. Ya voy y le digo a Roberto, oye Roberto, ¿sabes qué? Ya te terminó los años, la güera, así le decimos la güera. Ve y déjale el sombrero, consíguete un sombrero y bríntaselo. Y dice, pues no, que no servía. Dice, no, ya se quería la brindada. ¿Y se la brindaste? Ya traía un cartel y aquello. No, y luego a mí no me gustaba brindar los toros, porque el día que los brindaba era seguro un pinche cochazo. Sí, se volvió era un pinche cochazo. Y no me gustaba brindarlos por eso. Nunca me gustó brindar los toros. Y mucha gente me pedía que se los brindara, pero no. Dile que va para él, pero yo no voy. No iba. Sí. Qué chido. Me acuerdo cuando Federico Moctezuma también, oye, oye, está Federico, que le brindes el toro. Y, no, y ya sabe que la moto va dedicada a él, pero yo no voy para allá. Sí, sí, se agüitaba. Ya llegó Jaimito Luna. Mira, ahí está Celcito. Celcito. Ya llegó Jaimito Luna. ¿Sí? ¿Bien? Pásate. Te vas a encontrar con puros viejitos como nosotros. Ese, cuando estaba yo así. Sí, imagínate. ¿Cómo andan? Bien. Sí, porque esa... Esa foto es un ícono. Lo tenemos, gracias a Dios. Aquí está con nosotros. Y me, entonces, a causa del cáncer, se me cayó ya las cejas, todo la pestaña. Sí, es normal por las quimios, es normal. Entonces, cuando tú me llamaste, me acaban de reventar las párpados. Sí, sí, sí. No estaba en condición. Claro. Y me puse morado todo. Y bigote ya nomás tengo unos cuantos. Al rato salen. Sí. Al rato salen. Se resuena. Y entonces tú me llamas y me llama Levencio. Sí. Y pues les digo la mera verdad, porque quería él es el ingeniero Jorge Hernández. Sí, 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 sí. De, ¿cómo se llama la página? Territorio Vaquero. Territorio Vaquero. Quería ir. Y yo le digo, mira, Levencio, me da pena, digo, pero se va a ver gacho, porque hay mucha gente que va a ver por morbo eso. Claro. Mírese, ya se le cayó, que ya. Sí. Rines. Que ya se lo va a llevar la gente. Nah, eso. Entonces yo no, discúlpame, hijo. No te preocupes, no pasa nada. Gracias, Rines. No, pero ahora lo vamos. Ahora lo vamos a arreglar. Justo hoy vamos verte. A hablar bien, Alfredo. Hoy vamos a hablar porque seguimos contigo. Estoy acá. Ya me voy a comprometer. Vamos contigo, Alfredo. Vamos a estar contigo, ¿sale? Al contrario, se han de quitar el sombrero. A huevo. Respetar a los íconos. Y al guerrero que eres, al guerrero que eres. ¿Te lo esperabas, Cheito? La meta. Y faltan más sorpresas. Sí. No, mano. Ya. Sí. Ya llevas dos, Rebeldo. Faltan más. No, hermano. Ya viene donde apretita de la mamá de Apache. Sí. Ahí también viene, para que la conozca. Sí. Entonces, si contamos diciembre, enero, febrero, marzo, abril, dentro de un mes me muero, según el médico. Sí. Ahí se cumple el año y medio. Te voy a decir una cosa. Yo les dije apenas, vine, les dije la neta, discúlpenme. Yo, allá en México había como cuatro doctores. Digo, la neta, digo, ustedes no sirven para nada. ¿Por qué? Digo, porque te manda el Dios. Digo, claro, sí, claro. Mi esposa chilla, mi hijo chilla. No pasa nada. Pinches doctores luego te meten pendejadas, pero no hay nada como uno mismo. Claro. ¿Sí? Psicológicamente te rompe la madre. Uno debe decir, ¿sabes qué chingue su madre? Echarle ganas. Mira, yo desde los 10 años por mi taller soldé un chingo. Nunca los ojos. Por bocas. Y en una temporada empezaba con un dolorcito en la espalda y en mis pulmones. No, pues sí.
pero que fumador. Digo, mi esposa, ahí me duele, me dijo, oh, chingo. Vamos a ver al doctor, le digo, mira, si tengo ya algo lastimado de por el tanto que es soldado y humo y eso, nadie me lo va a poder quitar. Lo que es hígado, riñones, corazón, pulmones. Digo, vamos a ir con el doctor. Me va a hacer estudios. Sí. Me va a decir, sí, tienes esto. Me va a empezar a dar medicamentos. Me va a prohibir comer esto. Me va a prohibir tomar esto. Me va a morir más rápido, le digo. Digo, mejor hasta que Diosito me diga, hasta aquí. Pero por lo menos no voy a dejar de tragar lo que yo trago. No voy a dejar de tomar lo que yo quiero. No voy a hacer todo lo que yo quiero. Claro. Porque a disfrutar, hay que disfrutar. Sí, yo ya sí estoy. Y a final de cuentas, a lo mejor a algunos les ha de parecer ridículo. Mira, yo de por sí vine desde antes, desde que estaba yo chavo. Yo estudié en una escuela católica. Y siempre he sido muy creyente. Creyente. Ahora sí, ya con fe. Esto, ya me pegué más a Dios. Y vieras de ver qué paz ya me entró. Claro, hay veces que, claro. Que digo, bueno, pues, Diosito, si ya es hora, ya. Pero yo bien, tranquilo. Sí. Porque quiero que sepa, no es vergüenza lo que les voy a decir. Lloraba yo como... Me imagino, sí, como no. Sí, no es fácil, Alfredo, no es fácil. Una cosa, Alfredo, yo al menos soy de ese tipo. Yo, Diego, lo primero que hago, pico pinche diente, ajo, canela, miel, me lo chingo y mis jugos y a mi hermano le operaron la nariz, le quedó la más de cáncer. Igual, por supuesto, y que le dice, ¿sabes qué? Que esta madre, sécala y hiérvele y toma, ¿sabes qué chingón para todo eso? Y tú te ves a mi hermano, cabrón. Sano, bien chingón. Es la fe. Se hace los jugos, se hace la... ¿Cómo se llama? La guanábana. Sí, yo ya la... Eso es una chingonería. Yo la, y las hojas, hazlas, de agua, pica las alas en té. La sí, guanábana. Sí. Yo diario duré un año. En lugar de agua era un té de hojas de guanábana, sí. Cáscara de guanábana, perdón. Sí. Hojas de papayo, cachamalate, hierba del cáncer, cancerina y ajenjo. Ya ahorita voy con 5... Sí, eso mi hermana también. Comí de todo. Llegó uno y me ofreció unos disque gorgojos chinos. Ah, también unos pinches. Ah, pues eran unos molletitos. Sí. Eso se comen. Uno dice hasta llegar a 70, uno hoy, mañana dos, para tres, así. Y sí, me comí como 120. Pero vas a estar bien. Alfredo, tienes que echarle ganas, ¿eh? Y disfruten, a disfrutar el jaripeo y a vivir anécdotas. Ahí te quiere saludar el Manotas, ahí anda. Ahí anda el Manotas. Sí, pásate para que te vean. Échenle, pásenle ahí para que los vean. Nadie se imaginaba que venían estas personalidades. Verdaderos jinetes. Esa maravilla. Corre todavía. Pero nos llegamos a ver como dos veces. Nunca vi un mundial con eso. Ahí pásenle. El platico del que te acuerdas cuando llevaste los pies del mundo. Sí, ¿no? Y faltan más. En un ratito más llegan. Yo he quedado 8 días antes campeón. ¿Te acuerdas que tengo el chivo este? Ahí viene otra sorpresita para que lo se acuerden. Estos sí eran jinetes. Pásate, Celso. Ya tienes que estar ahí, papá. Chinga. Era tu escuela, pa. Esta era tu escuela. ¿No? Estábamos hablando de ti. No te sumamos, más de ti. Estábamos hablando de la época de ustedes. Que como jinetes fueron un boom sacando las manos, muy taquilleros, algo muy difícil de llenar. En lo personal lo digo por querido. Estaba yo haciendo memoria con Luis desde que empezaron a sacar las manos. ¿Quién fue el primero que empezó? Siempre había mucha polémica. ¿El que si fue Pilingo o fue Luis? Entonces estaba haciendo mención, por ejemplo, de quiénes eran los más taquilleros en esa época, como Emilio Juárez, tú, los de Acatlipa, quiénes eran los más taquilleros, aunque llegaban, aunque caían, tenían una gran taquilla y uno, aunque tuviera constante, no podía llenar ese hueco, porque uno era seco, uno era seco para montar, y pues no habían estos medios como ahora.
Era mucho, muy, muy diferente. Entonces les comento, por ejemplo, salen comentarios de personas de Gaspar cuando salió. Y algunos como que no me creían a mí. El pretal de grapa empezó desde el 75 a 77. Empezó el pretal de grapa. Pues, por ejemplo, Leobardo Muñoz fue jinete de lienzo. Tú fuiste jinete de lienzo también. Y pero afortunadamente tuvieron un boom al sacar las manos. Tuvieron su momento dorado. Su momento, yo pienso que cada jinete tuvo su momento dorado, su momento, su época, ¿sí? Hubieron momentos en que se acabaron los toros y resurgieron nuevos jinetes. Se acaban los jinetes y vuelven a surgir toros. Y así sucesivamente. Pero todos tenemos un momento. Sí, es cierto. Y a mí me daba mucho gusto, pues, estar con ustedes aquí. Gracias, manotas. Pues a mí también, precisamente para eso. Yo vi en las redes sociales que se iba a presentar, por ejemplo, Rines, que iba a estar Carnaya, que iba a estar Leona, que iba a estar todos los magníficos, ¿sabes? Me han quedado todos los magníficos. Yo voy, a ver cómo le hago, pero voy. Y me agarré de Jaime y de Carlos Carnaya. No, qué bueno. Ellos me pasaron a traer. Ya después de pasarme a traer, yo soy el que los traje, porque ellos me conocen por acá. Sí, ahí aproveché y yo los traje. Sí. Fíjate que esto me encantó. Es bien bonito esto, Manotas. Porque yo estaba equivocado en cuestión de que yo pensé que la gente no me quería, que nada más era mientras fui jinete, mientras estaba yo en las clases cuando me día y todo eso. Y nunca esperé verme en una mala situación, estoy física, para desengañarme, para poder ver, no, pues sin hecho, ¿cómo me quiere la gente? ¿Se acuerda de mí? Inclusive se suspendió un evento. ¿Me permites decirte una cosa? ¿Sabes que tu enfermedad puede ser psicosomática? Y discúlpenme, pero puedo pedir a Dios en algo que a lo mejor no debo. A lo mejor tú le estás guardando mucho rencor a alguien dentro de tu familia o algún amigo y eso te causa eso. Vaya y pídale perdón. Vaya y pídale perdón a Dios. Mira, déjame terminar, por favor. Pídale perdón a Dios por lo que no pudo haber sido para su familia o por lo que su familia hubiera querido que fuera para ellos. Va a descansar y las cosas se lo van a dar mejor. ¿Cómo decir por qué? Está un amigo de Topilejo que fue un hijo no deseado. Se hizo una pinche lacrota de lo más cabrón que puede imaginarse. Con tarjetas, con carros. Y bien acomodado económicamente el papá. El papá llegaba y lo golpeaba porque decía que no se parecía a él. La mamá lo cubría y lo cuidaba. Fue creciendo con rencor y con coraje. Un día me lo encontré ya nada más pintando en su casa, esperando su momento. Se le caía el cabello a mechones, muy feo. Y se lo llevó el churro un ratito. Se agarraba como pinche león a no ir. A raíz de eso se compuso. Ahora está bien, ha sufrido dos secuestros el cabrón. Pero te digo, muchas veces esto es psicosomático. Pero realmente tú sabes qué es lo que tienes. Sí. Moralmente, psicológicamente, tú sabes cómo estás. Pero digo, solo es un consejo, viejo. Respecto a eso, quiero que sepan, Manotas. Pues sí, yo traigo principios de buen cristiano. Yo estudiaba en una escuela católica. De hecho, por Dios, que cuando yo iba a la Aurora, domingo tras domingo, que duré más de 50 domingos una vez sin fallar ninguno, cuando yo llegaba a la Aurora, ya mis escuelas iban benditas por el padre de la iglesia, bueno, porque yo no fallaba la misa. Bueno, ahora, con esto de mi enfermedad, quiero que sepas que a Dios le pido perdón todos los días, aparte de agradecerle. Ya me pegué más a él. Cada ocho días, yo me fallo la misa, comulgo y me confieso continuamente. Por ese lado yo me siento ya bien, bien. Tanto que ya me entró una gran paz, que ya no tomo esto como hace un año. Hace un año no es vergüenza. Lloraba yo como niña. Yo me iba yo a los leones, allá al terreno, a llorar.
para que no se dieran cuenta. Y la mujer y los hijos son muy, muy astutos. Y ahorita llorar. Pues, mira, si tú te derrumbas, nos derrumbamos todos. Pues, y sí, me empecé a pegar a Dios. Y ya último palo. Que eso es por lo que me acaba de decir. O sea que ya lo pedí perdón. De hecho, le pedí perdón. Vi en la cama a todos mis hermanos todos los días. Por si Dios me llegaba a llevar unos 10 de esos, yo quería irme a puestos. Pásense, véngase. Cuidado. Deme la mano. Hay muchos amigos que vinieron a verla también. ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Bien? Mire, aquí puros compañeros de trabajo de su hijo. Mucho gusto, no tengo la oportunidad de conocerla, pero... Ahí está el niño maravilla, la mamá de Apache. Ella vengo. ¡Ah! Pero ya la quiso volver a saludar. El manotas, madre. Es su mamá la que te venía platicando. Ayer no la vi, pero en video. Cuando fuiste a la su casa. A entregarle sus cosas. 92. Sí. Yo no, me la bendiga muchísimo. Antes era diferente. Pero ahora ya es por lo... Muchísimo. Lo que pasa es de que... Va a cambiar. Desafortunadamente esto ha sido siempre, no es de ahorita. Es evolutivo, pero no hay reglas. Y no se acaba. Feliz, mami, feliz. Decía el amigo rebelde. Feliz. De gusto, con todo el apoyo. Yo no la vi llorando en el video, señor. La vi con un entusiasmo que pocas personas de su edad tienen. Mucha vida y muy, muy alegre. Sí, y que Dios la bendiga y le dé muchos años de vida. Ahí está Cheito, madre. Ya no, ¿cuál es mi hijo? Ya voy a. Siento que ya mis patitas ya se me doblan. Ya 91 años. Quiere bailar, señora. 91 años, papi. Buena madera. No, por ti, la tienda, ¿dice? Me da mucho gusto verla. Gracias a Dios, madre. Espero que te sigas cuidando mucho. Porque tienes muchas cositas que todavía que hacer aquí en la vida. Tienes ahí. Dios te está bendiciendo. Dios nunca te ha dejado. Dios tiene todos sus tiempos perfectos para cada uno de nosotros. Y Dios tiene grandes cosas para ti. Y tú estás aquí por un motivo muy especial. Te mandó un ángel para que te cuidaras. Cuídalo mucho. Celso. Celso no va a pasar bien. Échale ganas, Marquesita. Échale ganas. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a que se sienten. Hola, señora. Es su mamá del Apache. Memito Valdés. Pásate para acá. Ahí le traen su agua ahorita. Sí, papá. Dejo pasar a saludar a mis compañeros. Ya de muchos años que no los veo. Me gusta verla, que está bien, que esté bien. Mucho gusto en conocerla y verla que está bien. Ahorita vamos a ver. Pásate. Pásate. La esposa de Jaime. Mucho gusto, señora Guillermo Valdés Torres. A ver si los ubicas, ¿eh? A ver. Entonces, maravilla, despacito, me lo desarmas, me lo desarmas. Mi buen amigo Beto, chingadísimo, de no verlo. Este me conoció. Hasta donde se lo cargaba. El niño bonito de la pancherita. Le llevaba los gallos a su papá. Qué gusto, hombre. Qué bueno. Sí, te digo, eso es lo positivo. ¿Sí? Necesitan unirse. Mucho gusto. Mover, retomar el jaripeo. Puede ser real. Este cabrón con las puras grandes. Ya,
chúpasela, gordo, ya. A mí, el encargado del Santiaguito se está poniendo chulo, mi gordo, ¿eh? Y se va a poner la de los espuelas. Yo pensé que ya me estaban cagando a mí, güey. Te digo que yo muchas veces, o sea, yo nunca los vi montajes para acá. Yo estoy chavo, yo nunca los vi. A través de fotos, videos. Y hay una película que me gustó mucho cuando vas con Rica de Puente a las barras Nayarit. Ah, sí, 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 sí. ¿Existe ese video? Sí, lo tengo. Yo lo tengo. Tú lo tienes. Yo lo tengo. Cuando te vas a las barras Nayarit. Y todo montando de lapa, nada más, Nuevo Valdés. Sí, de lazo. De lazo, sí. ¿Sabes? Allá. Y en ese video igual le comentaba a Celso Nava, también iba a Mezcal, cuando montan en Tepozcorula, Oaxaca, a los del Palomar. Sí, y al día siguiente montan la rancherita a los de Nemo Campo. No quería venir. Mira, estos perritos ya se fueron a cambiar, papi, Míralo. Ay, ahora sí te bañaste. Mira este mendigo. Ah, este también es bravo. Están los. Un autógrafo, perro. Ya ni te pide. O sea, Manota, llegas a comer. Y las hizo este infeliz, ¿eh? Así que aguas. Ahorita un Alka-Seltzer, un tequila. Poco veneno no mata. Están muy ricas. ¿Sí están ricas? Sí, sí aprendió a hacerlas. ¿Sí? Sí aprendió las clases. Ahí está, güey. Ya supimos quién te enseñó a hacer las carnitas. Ya supimos. Aquí está el descubridor. Vamos a dejar comer a mi compita Manotas. Próximamente va a hablar al chile, ¿eh? Y este sí va a hablar. Este sí va a hablar. Miren, llegó la reinita. Celsito Nava. ¿Qué tal? Qué gusto. Ahí está el Manotas. Ahí está Jaimito Luna. No te apuries porque no te quiero lastimar. No pasa nada, el de hierro. Jaimito, qué gusto. Mi ídolo mío, ¿eh? Siempre. Él lo sabe porque ya te lo había dicho. Y yo soy ídolo de él. ¿Del señor este? Sí. El ángel. Jaimito Luna, que también le tomo. A todos buenas tardes, ¿eh? Oye, ¿qué no? Es el Manotas, pues es el Manotas. No, pero a ver, vean nomás. Miren nomás. Con razón. Con razón. Hola, mucho gusto. Hola, señor, mucho gusto, ¿qué tal? Voy para allá. Ay, no me acordaba de usted. Estás hecha todo un señorón. Ya me acordé. La mamá de Apache. Ay, qué padre, sí, ya los vi en los videos. Qué bueno que pudo venir. ¿Y con quién se quedó con su hija? Ya se quedó una señora. Ah, qué bueno. Que convive conmigo y esa no. Vete. Ah, qué bueno, qué bueno. Está allí conmigo. Qué bueno, ya vi que Jaimito ahí anda haciendo cosas como siempre. Lo que pasa es que apenas le están dando el crédito. Siempre hace cosas. Gracias, se agradece. Pues un gusto estar aquí. Igualmente. ¿Nos vamos a sí. Yo traje ahí requesón y mango para que agarren. Tienes que probar mis mangos. Gracias. Pásate para allá para que veas a Memo. Ahí está Memito. Sí. Déjame llevarles manchito. Espérame. Total, le traigo el enjuague bucal, el mezcal para todo más. Allá, ma. Conmigo no falta. Allá. A mi Memo ya le dio. ¿Ya lo saludaste? ¿Ya te saludaron? Si tú no estabas. Ya no me cargué, ahora lo cargo yo porque él está más flaquito. Sí, nos saludamos. Sí, a todos. Okay. Ya lo sabes, es un honor estar con todos. Yo no me voy a acordar de cada uno, pero
una fotito. Pues yo creo que todos los que están aquí, o los que estamos... ¿Sí? Ah, mira. Oh my god, sí, eso tiene como 8 años, ¿no? ¿Fue en el 2005? Sí, oh, híjole. Entonces, haz tu álbum, güey, de fotos, no manches. Con todos tiene. Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Llegó mi enano de Chicalco, para acá. Hasta que no acabes de saludar a todos, te voy a dejar de grabar, ¿eh? Acá. Bueno, esos son tus parientes. Allá va a estar alguien que te va a gustar saludar. Yo quiero ver este saludo, pa. Yo quiero ver este. Bueno, pa. No, el de allá, pa. Allá alguien vas a saludar. Que hablamos apenas con el ruso de él. Más tarde. ¿Quién es? Más tarde. Pues yo ya no me acuerdo bien de otro. Manotas. Y el otro, señorón. Ya se me quedó eso. Así que bueno, que hayan venido. Tantos jinetes. Sí, ¿verdad? ¿Tantos jinetes? ¿Qué vas, amigo rebelde? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Estoy argentino. Te falta capa, manotas y al maravilla y al Jaime, pásate para allá. Hola. ¿Tampoco? Buenas tardes, bien a todos. Buenas maravilla. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya sabes, igualmente, hermano, siempre es un gusto. ¿Sí, es igual? ¿Sí? ¿No te acabas? Igual. Estamos, no creas, pero aquí estamos. La actitud siempre es positiva. Adelante, sí. Pero nunca me dejó convivir con nadie de los muchachos. No, era muy raro, te cuidaba que... Sí, cuidaba, sí. Bueno, hasta la vez ahora me cuida peor. ¿Cómo? Peor, sí. Regáñalo. No, por eso ya no lo traigo. Pero sí, no me dejaba. Y digo que de los pocos que me acuerdo, por ejemplo, ahorita decía un momento, Esteban, que es de Hidalgo, que es hermano de Javier, le digo, Javier fue uno de los que me quedó muchísimo. Pues lo veía de lejos y me llamaba la atención porque tenía un porte, chaparreras, y aparte era lindo. Pero la última vez que lo vi, le digo, yo ya lo vi tan mal que yo lloré, yo me fui llorando porque me lo encontré al comercial de mi sangre igual. Y me dice, ¡Javier! Ni siquiera me conoció. Pero pues qué, se metió la droga. Pues yo supe sí que algo de eso pasó, se metió a las drogas, pero dicen que ya está allá con sus hermanos, que lo están cuidando. Porque ya no me conoció, ya le dije a mis hijos que lo quería mucho porque me salvó la vida. Por Huetamo de Quito. Salsa. Mi querida Pite, ven. Ya escuchara. Dile, hola, saludos a todos. Saludos a todos, saludos hasta New Jersey para mi hermano Tejera de Guatemala. Está mala Tejera, vale madres. Miren a mi gordo, Carnitas, el mezcal en la convivencia magnífica. Su yerno. ¿Tú eres el yerno? ¿Ah, ese es el yerno? ¿Qué le puedes decir a tu suegro, mezcal? Quiero mucho. Que te quiere mucho, papá, ¿eh? ¿Y tú a tu yerno qué le puedes decir? Que primero se ponga a trabajar. Aquí seguimos, señores. Pues ahí está. La pura gente y verdadera gente del jaripeo
en un solo lugar, hoy en Santiaguito Mamalhuazucan, con Rancho Santiaguito. Como pudieron ver ya en los videos, está Manotas, está el Niño Maravilla, está Vicente, Churro, Hueso, Bombón, no, todo, no voy a decir todo porque puede emitir, pero muy difícil se puede juntar todos estos. Ahí está la princesa del jaripeo, Normita, Norma Beatriz, Jaime Luna. De verdad es un deleite poder convivir con esos señores que sí saben realmente del jaripeo, y es un deleite poder disfrutar y ser partícipe de esto. Miren, a la princesa no hace nada más que echar diente, ¿eh? Echar diente nada más. A toda la gente que está en el gabacho, en especial en New Jersey, miren. Nomás viene el... Saludos a mi papá. ¿Ah, está tu papi allá? Sí. Ah, ok. Bueno, ahí te va a ver tu hija. ¿Quién es tu papá? Tiene una hija bien bonita. ¿Quién? Mi papá tiene una hija bien bonita. Sí. ¿Pero quién es, tu papá? Ah, mi papá es uno que está en su... ¿Cómo se llama? Se llama Luis Alberto. ¿Cómo le dicen? Picudo. El Picudo. Ok, saludos. El Picudo. Nomás andas dejando tus hijas por donde sea. Voltea a tu izquierda, Manotas. A tu izquierda. Lo vi desde que entró desde ayer, desde hace rato. Ya está muriendo por llegar. Su hermano de Churro. Hueso, hueso, no hay hueso más que tú. Dime qué faltó. Dígame qué faltó. Dígame qué faltó. Le faltó mi hermano el otro para este lado, cabrón. ¿De acuerdo? Maldito cabrón. Dormita. ¿Cómo estás? Bien. Gusto verte nuevamente. Tienes que caer en tus garras. No, no, no. Espérame, que a lo mejor llegues y me imagino. Espérate, porque te acuerdas. Ah, vengativo. Allá, pa. Pasa, no, mira. Pero mira, no. Pero mira que compara sus manos con la que... viejos tiempos, arriban los autobuses al jaripeo, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí vienen ya todas las familias jaripeyeras a disfrutar del jaripeo. ¿Tus impresiones? No, de poca madre, carnal. Me quedé anonadado. ¿Por qué, pa? No, pues de ver a tanta... Puro güey que no sabe montar, ¿va? Gente de antaño, imagínate. Niño. Viejo Hueso, Metal, Kobe. Manotas. Manotas. Niño Maravilla. No mames, casi no. Casi nadie. Locutores. Fidencio, Carlos Canalla. Chulo, carnal. Y el viejito, nada más faltaba yo de viejito. ¿Pasabas tú? Ya me iba a ir, ¿eh? Ya come, desgraciado, ya come. Miren nomás, señores, ¿eh? Llegó la familia. Ese pinche,